Es muy frecuente escuchar expresiones como estoy deprimido, estoy de bajón o no levanto cabeza, para referirse a distintos estados de ánimo que reflejan un sentimiento de malestar que afecta a la forma habitual de pensar, sentir y comportarse. Sin embargo, sentirse triste y tener dificultades para adaptarse a la vida cotidiana no necesariamente indican que uno padezca una depresión. La tristeza no es una enfermedad, es una emoción. Y como todas las emociones, es útil, aunque sea desagradable. Cuando perdemos algo importante que es imposible de recuperar, o cuando nuestro esfuerzo no sirve para conseguir una meta deseada, la tristeza nos ayuda a detener nuestro empeño imposible, recuperar las energías perdidas, buscar compañía para consolarnos y planificar cómo continuar adelante. La depresión, en cambio, es un trastorno psicológico que se caracteriza por una alteración del estado del ánimo y de la vitalidad, que impide que la persona funcione como de costumbre en su entorno familiar, social y laboral, y que genera un gran malestar. Se manifiesta mediante un conjunto de síntomas, se prolonga en el tiempo y bloquea a quien la padece. Si tienes depresión, es bastante probable que lleves un tiempo sintiéndote triste o irritado, con la sensación de que te cuesta disfrutar o relajarte como antes, y con la sensación de que estás cansado física y mentalmente. Quizás hayas dejado de hacer algunas actividades y pases más tiempo solo, dándole vueltas a la cabeza. En tu mente siempre los mismos pensamientos: no valgo, no puedo, no me quieren, tengo la culpa de todo, nada merece la pena. Quizás también hayas notado cambios en tu cuerpo, tu apetito, tu necesidad de dormir, tu deseo sexual. Pueden haber disminuido o en algunos casos aumentado. Es posible además que te sientas más lento, con dificultades para ponerte en marcha, tomar decisiones o prestar atención, o que sientas en cambio como una inquietud interna que te lleva a moverte sin sentido de aquí para allá, morderte las uñas o fumar. Puede que incluso te haya rondado la idea de que estarías mejor muerto o que lo mejor sería quitarte de en medio. Todos estos cambios en tu forma de pensar, sentir y comportarte habrán afectado la manera en que te relacionas con los demás y cómo ocupas tu tiempo. Así, no es extraño que estés menos implicado que antes en tu trabajo, estudios, tareas domésticas o aficiones. Tampoco sería raro que te encontraras más aislados o que tus relaciones con los demás se hayan vuelto más tensas, bien porque la gente te agobie con su buena disposición a ayudarte, bien porque se muestren irritados contigo al ver que no te sientes mejor con su ayuda. Si te ves reflejado en estas palabras que acabas de escuchar, es probable que estés pasando por un episodio depresivo o una distimia y que requieras un tratamiento específico. Si no te ves tan reflejado, puede que no tengas una depresión, pero sí que estés pasando por un mal momento debido a un cambio en tu vida que te haya desestabilizado, lo que podríamos llamar un trastorno de adaptación. Veamos un inventario, un test que te ayudará a clarificar la gravedad de tu depresión. En el primer inventario encontrarás un listado de síntomas típicos de la depresión y debes marcar en cada caso la frecuencia con la que los has experimentado o los estás experimentando en las últimas semanas. Después debes sumar los totales y leer su interpretación. Síntomas depresivos. Me siento triste, decaído y con ganas de llorar. Me siento irritado y me enfado con más facilidad. Siento que he perdido el interés por casi todo. Me cuesta disfrutar de lo que hago como si estuviera anestesiado o vacío. Me siento cansado, fatigado y sin fuerzas. Me implico menos en mis actividades. Estoy más retraído, más callado. Estoy más despistado y olvidadizo. Mi sueño ha cambiado, tardo más en dormirme, me desvelo o duermo más tiempo de lo habitual. Mi apetito ha cambiado,
como bastante menos o me pego atracones, sobre todo a lo dulce. Mi deseo sexual ha disminuido. Me cuesta tomar decisiones y ponerme en marcha. Voy como a cámara lenta. Me siento tan inquieto que necesito moverme o hacer algo y aún así no me calmo. Confío menos en mis capacidades. Pienso que soy un inútil, que no valgo. Pienso que estoy solo, que no me quieren. Pienso que tengo la culpa de todo. Me reprocho y me critico a mí mismo con facilidad. Recuerdo el pasado con sufrimiento e imagino el futuro con desesperación. Pienso que estaría mejor muerto. Pienso que no tengo salida de mis problemas, que estoy desesperado. Interpretación. Padecer alguno de estos síntomas ocasionalmente no significa que estés sufriendo una depresión, pero una combinación de varios síntomas casi a diario o a diario durante al menos un par de semanas sí podría estar indicándolo. Descarta los síntomas que presentas casi nunca o algunos días y suma el total de síntomas que presentas casi a diario o a diario. Ahora veremos los diagnósticos más probables. Ten en cuenta que este inventario es solo orientativo y no puede sustituir la valoración de un profesional. Menos de 5 síntomas. Es posible que estés experimentando malestar ante algún cambio o acontecimiento reciente para el que no te ves preparado. Es poco probable que tengas una depresión, pero sí que tengas un trastorno de adaptación. Estos síntomas suelen remitir sin tratamiento conforme uno se adapta al cambio. No obstante, si te genera mucho malestar, sería interesante consultar con un especialista. De 5 a 10, es bastante probable que presentes una depresión, especialmente si has marcado 2 de los 5 primeros síntomas. Dependiendo del tiempo que lleves así y de la intensidad de los mismos, podrías estar padeciendo una distimia. Si los síntomas están presentes con poca intensidad pero casi a diario durante más de 2 años, o un episodio depresivo, si los síntomas son mucho más intensos y continuos durante más de 2 semanas, sería recomendable que consultes con un profesional de la salud mental. Más de 10 síntomas. Si estás padeciendo más de 10 de estos síntomas de forma intensa durante más de 2 semanas, a diario, casi todo el día, y con dificultades para llevar tu vida adelante, con bastante probabilidad estés sufriendo un episodio depresivo de cierta gravedad. Necesitas ponerte ya en tratamiento psicológico, farmacológico o ambos. Nota importante. Con independencia del número de síntomas marcados, si has incluido los 3 últimos, sería necesario que hablases urgentemente con un profesional de la salud mental. De cada 7 personas que padecen un trastorno depresivo, una termina suicidándose, sobre todo si no ha recibido algún tipo de tratamiento. Los síntomas y los tipos de depresión. Si te levantas por la mañana con la nariz taponada, mucosidad abundante, tos seca, picor de garganta, estornudos y dolor de cabeza, ¿qué pensarías que te está pasando? Y si además recuerdas que ayer pasaste frío al salir de casa con poca ropa, casi seguro que es un resfriado. Ya sabes qué hacer durante la próxima semana, reposo, mucho líquido, y si es muy molesto, visitar al médico. Los síntomas del resfriado son fáciles de reconocer. Tanto tú como los que te rodean pueden ver cómo te suenas la nariz o cómo estornudas. Algo que no es típico en tu forma habitual de comportarte. La depresión, en cambio, es más difícil de reconocer por uno mismo, ya que sus síntomas aparecen en forma de pensamientos y sentimientos, lo que puede llevar a creer que la persona deprimida se comporta así porque ella es así. Un estornudo es fácil de reconocer como un síntoma, pero un pensamiento del tipo «no puedo hacer nada porque soy un inútil» puede confundirse con una realidad. Yo soy un inútil y por tanto no puedo hacer nada. A pesar de que también sea un síntoma como el estornudo. No hay que confundir estos síntomas con tu personalidad ni con un castigo divino. Las personas que sufren depresión, al igual que las que sufren un resfriado,
cambian su forma habitual de comportarse porque sus síntomas los inducen a ello. Síntomas propios de la depresión. La depresión es una enfermedad que afecta al 5% de la población adulta en algún momento de su vida y constituye la cuarta causa de discapacidad en el mundo, solo superada por las infecciones respiratorias, los trastornos digestivos y las complicaciones durante el parto. Recuerda que es una enfermedad y tú no tienes la culpa de estar padeciéndola, aunque si está en tu mano dar pasos para que te ayuden a recuperarte. A pesar de que ahora te sientas desesperado y creas no tener solución, lo cierto es que la depresión responde bastante bien al tratamiento farmacológico y psicológico. Una vez tratada, los síntomas irán remitiendo poco a poco hasta que puedas volver a desenvolverte en tu vida como de costumbre y no como lo has estado haciendo últimamente. De manera que mientras sigas deprimido, es posible que no te impliques tanto en tus actividades cotidianas y en tus relaciones con los demás. Es necesario que te des permiso para ello y que se lo hagas saber a los que te rodean para que no malinterpreten tu comportamiento. Un síntoma típico de la depresión es el agotamiento y la falta de concentración. Otro es criticarse a sí mismo. El síntoma más característico de la depresión es el estado de ánimo deprimido. No se refiere a una emoción como la tristeza, la alegría o el enfado que vienen y se van en el día a día. Se refiere más bien a un sentimiento de fondo que está presente casi todo el tiempo y que contamina tu forma de ver el mundo. Generalmente se manifiesta con tristeza permanente y ganas de llorar, pero también puede manifestarse con irritabilidad, culpa y vergüenza constantes. En otras ocasiones es más un sentimiento de vacío, de falta de sentimientos, como si uno estuviera anestesiado. El cuerpo deprimido se caracteriza por estar cansado y fatigarse pronto. Desde que estás deprimido habrás notado que realizas tus tareas con mayor lentitud y que te fatigas antes. A veces sentirás pesadez en tus brazos y en tus piernas. También notarás que te cuesta más trabajo prestar atención y tomar decisiones. Estarás menos ágil en general y con la sensación de que estás perdiendo la memoria. Esto puede contrastar con el estado de inquietud en el interior de tu cuerpo, con esa angustia que no te deja tranquilo y que difícilmente se calma con consuelo o medicación. Cuando estás deprimido, tu forma habitual de pensar experimenta una serie de cambios. Esto se llama mente deprimida. No hay que confundir la mente deprimida con la auténtica personalidad. Una cosa eres tú, la persona que ve, escucha, huele, siente, sabe, recuerda, imagina, razona, decide, actúa, y otra muy distinta es lo que cruza por tu mente, pensamientos, recuerdos, imaginaciones, fantasías, ideas y planes. Si estás deprimido, tu mente tiene una forma peculiar de funcionar y es importante que la conozcas para que no la confundas con tu personalidad. Una cosa eres tú y otra cosa es tu mente, que además resulta estar deprimida. La mente deprimida intentará convencerte, si no lo ha logrado ya, de que eres una persona fracasada, culpable, estúpida, defectuosa y que no merece el cariño ni el reconocimiento de los demás. Tratará de bloquearte para que te quedes estancado y no dirijas tu propio destino, haciéndote sentir desesperado. El tipo de pensamientos, ideas y fantasías que cruzan por tu cabeza tienen algo en común. Se caracterizan por la crítica destructiva hacia tu persona. Estos pensamientos destructivos intentarán convencerte de que eres inútil, inválido, inferior, que todo es por culpa tuya y que nadie te quiere porque no mereces ser querido. Duras críticas que difícilmente pueden reflejar la realidad, por muy reales que las creas o las sientas. Al estar agotado, física y mentalmente, es más fácil que termines creyendo este tipo de pensamientos sin cuestionarlos, de forma que te sientas peor aún y termines comportándote además como ellos dicen, y no conforme a tu voluntad y a la realidad. No solo cambia el tipo de pensamientos que acude a tu cabeza, sino que cambia
en sí misma la manera de pensar. Al estar deprimido, uno suele prestar más atención a los aspectos desagradables de la realidad e ignorar los agradables. Observa cómo tu mente se cree los pensamientos pesimistas que acuden a ella. En cambio, ignora o le quita importancia a los optimistas. A la hora de recordar, rebusca entre los recuerdos solo el pasado doloroso y oculta los recuerdos placenteros para que no estén disponibles. Y cuando se pone a imaginar tu mente deprimida, aventura un futuro desolador, sin esperanza, catastrófico. Pero eso sí, sin tener pruebas de que ese futuro vaya a hacerse realidad. A la hora de hacer planes, tu mente te hace creer que no serás capaz de llevarlos a cabo, influyéndote para que los pospongas o los abandones. Estos cambios en la forma de pensar pueden dejarte paralizado y bloqueado. Recuerda que son síntomas de la depresión que afectan a la forma de pensar. Igual que tu nariz se ve afectada cuando estás resfriado, tu forma de pensar se ve afectada cuando estás deprimido. Que tu mente piense así, al estar deprimido, no quiere decir que tú realmente quieras pensar así. Tú, la persona, tú y solo tú, eliges si te dejas convencer o no por tu mente deprimida. Aunque la depresión es una enfermedad que se caracteriza por los síntomas típicos que ya hemos comentado, es común que se vea acompañada por síntomas de otros trastornos psicológicos. Ahora veremos cuáles son los más frecuentes para que valores si también te pasan. A veces algunas depresiones aparecen al sentirse desesperado por el padecimiento de otro trastorno psicológico. La ansiedad. Los trastornos de ansiedad suelen acompañar a la depresión. En este caso, el estado de ánimo dominante es ansioso y no deprimido. Este estado de ánimo se caracteriza por estar alerta, pendiente del peligro, con la sensación de amenaza, y esto favorece que el cuerpo esté tenso y que los pensamientos sean cada vez más amenazantes, lo que lleva a estar continuamente preocupado y a evitar lugares y situaciones. Algunas personas que padecen depresión suelen tener crisis de ansiedad o ataques de pánico. Su corazón palpita con fuerza, su pecho se oprime, les cuesta respirar, sienten un sudor frío, hormigueo por los brazos, temblor en las piernas. Después se pueden sentir mareados, inestables, con visión borrosa. Sienten que se están muriendo o se están volviendo locos y que se van a desmayar. Es frecuente la presencia de síntomas de ansiedad antes de estar deprimido o mientras está deprimido. Si no son intensos, pueden considerarse parte de la propia depresión. No obstante, si son intensos o te impiden funcionar como de costumbre, sí que sería necesario un tratamiento específico para la ansiedad. Otro síntoma que acompaña a la depresión son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que invaden la mente repetidamente y en contra de la voluntad de quien las padece. Suelen generar malestar porque tratan de temas desagradables o absurdos. Son frecuentes las ideas de hacer daño a los demás de forma cruenta o inmoral, por ejemplo, agredir a un niño. Ideas relacionadas con el sexo descontrolado, por ejemplo, abusar de alguien. Dudas repetitivas de haber realizado o no una acción, por ejemplo, haber cerrado la puerta. Ideas relacionadas con contraer una enfermedad, por ejemplo, contraer cáncer, o con un tema cualquiera al que se le da vueltas infinitamente, por ejemplo, ¿por qué somos de carne y hueso? Las obsesiones generan gran malestar, bien porque atentan directamente contra los principios de quien las padece, y bien porque se las considera totalmente absurdas e innecesarias. En cualquier caso, quien las padece se ve abocado a hacer algo para calmar el malestar y sentirse menos culpable. Es ahí cuando entran en juego las compulsiones, que son determinadas acciones que supuestamente evitan que las obsesiones se hagan realidad o ayudan a sentirse menos mal.
Estas acciones suelen hacerse de forma repetitiva, a veces en forma de ritual. Las más típicas son comprobar acciones repetidamente, por ejemplo, comprobar 10 veces si se ha cerrado la puerta. Rituales de lavado y desinfección del cuerpo, por ejemplo, no tocar pomos de puertas y lavarse las manos 50 veces al día. Rituales de limpieza y orden de objetos, colocar los muebles simétricamente. Si crees tener obsesiones y compulsiones, es posible que estés padeciendo un trastorno obsesivo compulsivo, al mismo tiempo que tu depresión. Hay muchas depresiones que aparecen tras años de haber estado padeciendo en secreto un trastorno obsesivo compulsivo. Quien lo padece suele avergonzarse mucho de ello, por lo que ni se plantea buscar ayuda. Otro trastorno psicológico que acompaña a la depresión son el dolor y las molestias físicas. Cuando los estados de ansiedad y de depresión se mantienen largo tiempo en el organismo, se genera un estado de tensión que puede dar lugar a diversos síntomas. Pueden parecer enfermedades físicas que no se ven confirmadas con las pruebas médicas realizadas. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia, que es como si en los músculos hubiese unas agujetas permanentes. Cuando el músculo se tensa por un sobreesfuerzo físico o por una sobrecarga emocional, también duele. El miedo y el enfado son dos emociones que provocan tensión muscular y por tanto favorecen el dolor de quien tiene fibromialgia. Hay algunas enfermedades como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el colon irritable, el asma, los vértigos, la fibromialgia o la fatiga crónica, que se ven agravadas con la depresión. Afrontar tu depresión no te quitará automáticamente estas enfermedades, pero sí que te ayudará a disminuir su intensidad y su malestar. Un estado de ánimo ansioso, deprimido o irritable puede ocasionar síntomas físicos como dolores musculares, incluidos el dolor de cabeza y la opresión en el pecho, problemas en el aparato digestivo, sequedad de boca, afonía, dolor de barriga, náusea, estreñimiento o diarrea, vértigos, sensación de confusión, pérdida de memoria, sensación de hormigueo y anestesia, palpitaciones y sensación continua de necesitar orinar. Una vez hechas las pertinentes pruebas médicas y descartadas otras enfermedades, será más eficaz afrontar tu depresión que seguir buscando opiniones médicas. Otro trastorno psicológico que acompaña a la depresión son las adicciones. El alcohol, algunas drogas como el hachís y la cocaína, algunos fármacos como los tranquilizantes, algunas actividades como el juego, bingo, máquinas, cartas, casinos, y el uso abusivo de internet y de sexo tienen algo en común. Por un lado, generan un estado transitorio de placer que reduce el estado de ánimo deprimido, y por otro, mantienen la mente distraída temporalmente de los problemas que pueden estar manteniendo la depresión. Dan la impresión de que ayudan a sentirse mejor, pero solo es una impresión. Lo cierto es que después de los momentos de supuesto placer y de distracción, la realidad sigue siendo la misma o incluso peor. Otra característica que acompaña a la depresión es la bulimia nerviosa. En ocasiones los pensamientos depresivos se ensañan de forma especial con el aspecto físico de quien padece depresión, provocándole ansias de comer, dándose atracones y provocándose el vómito después de los mismos. Otro trastorno psicológico es la euforia. Una de cada 10 personas que ha padecido un episodio depresivo experimentará en el futuro un estado de ánimo radicalmente opuesto, la euforia patológica. Dependiendo de la intensidad de la misma, hablaremos de un episodio hipomaníaco, si es menos intensa y no requiere hospitalización, o de un episodio maníaco si es más intensa o requiere hospitalización.
Los episodios de euforia pueden durar desde unos días a varios meses y se caracterizan por un sentimiento desbordante de energía y bienestar que lleva a la persona a involucrarse en todo tipo de actividades. Uno siente tanta energía y vitalidad que no necesita dormir ni comer. La mente se llena de proyectos y uno tiene la sensación de que es todopoderoso. Además, como desaparece totalmente la vergüenza, uno se toma demasiadas confianzas con los demás, dice lo que se le ocurre sin medir las consecuencias y puede llevar a cabo acciones peligrosas, como hacer gastos excesivos, conducir peligrosamente, tomar drogas, insinuarse sexualmente e implicarse en peleas y proyectos muy arriesgados. Todo esto puede deteriorar las relaciones personales, especialmente si durante la euforia uno se muestra irritable y ofensivo con quien intenta frenar su energía desbordante y proyectos alocados. Es frecuente volver a deprimirse después como efecto del agotamiento físico y por la vergüenza y culpa que uno experimenta al ver cómo se ha comportado. Es importante resaltar que durante los momentos de euforia patológica uno no es totalmente consciente de sus actos y puede ofender a los demás sin querer. Tipos de depresión. Dependiendo del tiempo que dure la depresión y la intensidad de los síntomas experimentados, podemos distinguir cuatro tipos de depresión. Uno de ellos es el trastorno depresivo recurrente. Esta enfermedad da la cara en forma de episodios, es decir, los síntomas depresivos intensos aparecen durante unos meses y desaparecen casi totalmente. Otro es el trastorno bipolar en fase depresiva, que se caracteriza por alternar episodios o fases de euforia patológica, maníacos o hipomaníacos, momentos de estabilidad emocional y episodios o fases de depresión. El primer episodio maníaco suele aparecer en la veintena, habitualmente precedido de algún cambio o conflicto personal importante. La mitad de los que presentan un episodio maníaco padecen un episodio depresivo seguidamente, sin llegar a estabilizarse entre ambos. Los episodios depresivos del trastorno bipolar son similares a los del trastorno depresivo recurrente pero más intensos. El trastorno bipolar es menos frecuente que el trastorno depresivo recurrente, ya que solo una de cada 100 personas padecerá un trastorno bipolar a lo largo de su vida. Se da por igual en hombres que en mujeres. Los hombres suelen comenzar el trastorno con un episodio maníaco. Las mujeres, en cambio, suelen hacerlo con uno depresivo, muy a menudo después del parto. La depresión de trastorno bipolar se considera mucho más genética que los otros tipos de depresión. Se considera una enfermedad crónica que requiere la toma continuada de estabilizadores del ánimo. Otro tipo de depresión es la distimia, que es un tipo de depresión menos intensa en los síntomas que el trastorno depresivo recurrente, pero más prolongada en el tiempo. Suele comenzar en la adolescencia, incluso en la niñez, y puede durar años si no es tratada. De hecho, para ser diagnosticado de distimia, tienes que haber presentado síntomas depresivos casi a diario durante 2 años. Es frecuente encontrarla entre familiares de personas que padecen trastorno depresivo recurrente. Una de cada 15 personas padecerá una distimia a lo largo de su vida y de ellos habrá el triple de mujeres que de hombres. Otro tipo de depresión es el trastorno de adaptación de tipo depresivo. Los síntomas depresivos de trastorno de adaptación son menos intensos que el resto de depresiones y aparecen tras un cambio importante en la vida al que cuesta adaptarse, como por ejemplo un divorcio, la maternidad, la muerte de un ser querido, un fracaso amoroso o la jubilación. Generalmente los síntomas depresivos desaparecen conforme uno se va adaptando a la nueva situación y raramente requiere tomar medicación o iniciar una psicoterapia. Pero, ¿por qué tengo depresión? ¿Cuántas veces
nos habremos hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué yo, que se supone que debería ser feliz, tengo depresión? Es muy difícil responderla. De hecho, ni los especialistas se ponen de acuerdo. A lo largo de la historia se han dado muchas explicaciones, sin que ninguna resulte totalmente convincente. Podríamos hablar de los genes de la personalidad, de todo lo que ha pasado en la vida, de cómo uno ha aprendido a resolver problemas y a relacionarse con los demás, de los conflictos personales y la forma de afrontarlos. Todos estos factores contribuyen, en mayor o menor medida, para dejar deprimida a una persona. Pero no podemos decir en qué porcentaje ha contribuido cada uno de ellos, pero sí podemos decir que una vez deprimido, de poco importa. Cuando la depresión se instala en el cuerpo y en la mente, tarda un tiempo en marcharse, por lo que es importante aceptar su presencia. Veremos una posible conclusión o explicación por la cual las personas se deprimen. Antes de notar todo el cortejo de síntomas depresivos, es probable que hayas pasado un periodo de tiempo sintiéndote mal. Tristeza, culpa, vergüenza, impotencia e irritabilidad son las formas de malestar más frecuentes. Su presencia indica que algo en tu vida no ha ido o no está yendo como deseabas, lo que te genera estos sentimientos para que reacciones. Pérdidas, fracasos, decepciones, tener que morderte la lengua o ir en contra de tus deseos contribuyen a este malestar. La forma en la que tú y las personas que te rodean lo manejen y la forma en que tú conduzcas tu vida a partir de entonces facilitará que quedes estancado en la depresión o que te recuperes de ella. Vamos a darle mayor importancia al tipo y la calidad de relaciones afectivas significativas que has tenido desde la niñez. Por ejemplo, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos u otras personas que hayan jugado un papel importante cuando eras pequeño. En tu adolescencia, con tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu pareja, tus amigos o con tus hijos. En esa reflexión puedes observar qué ha pasado con tus relaciones. Si han sido problemáticas, si ha habido separaciones o pérdidas importantes, si te has sentido protegido, agobiado, tranquilo, exigido, culpado, si has sido cuidador o te han cuidado. También puedes observar si alguna persona importante en tu vida ha padecido depresiones, si has tenido o no en tu infancia una familia estable. Está demostrado que cuando tenemos que enfrentarnos en la vida situaciones difíciles, el haber tenido en el pasado y o tener ahora buenas relaciones sociales o una relación estrecha en la que confiar nos protege de la depresión y de la ansiedad. Esto no quiere decir que por ello no nos vayamos a deprimir, pero nos hace menos vulnerables cuando en la vida nos encontramos ante situaciones que nos generan tensión. Por eso también, cuando una persona está deprimida, empeoran sus relaciones con los demás, se siente torpe, un estorbo, no disfruta con la gente, está irritable y la paga con las personas más cercanas. Es decir, se van deteriorando cada vez más sus relaciones significativas y poniendo en peligro sus relaciones de apoyo, como por ejemplo la pareja. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? A veces no se tiene muy claro si la pérdida o el deterioro de las relaciones con los demás, lo que llamamos foco de tensión, da lugar a la depresión o al contrario, una vez deprimido se van perdiendo o deteriorando las relaciones con personas significativas. En cualquier caso, los estudios demuestran que mejorar la cantidad y la calidad de las relaciones con los demás contribuye a recuperarse de la depresión. Comenzaremos con un sondeo a tu alrededor. El primer paso es hacer una revisión de tu entorno interpersonal actual, del tipo de relación que tienes con quien te rodea hoy y de los cambios que han podido acontecer en tu vida. De esta forma podrás localizar el foco de tensión que está en el origen y o el mantenimiento de tu depresión
para así desbloquearlo y facilitar tu recuperación. Toma papel y lápiz y anota lo que se te ocurra, todo lo que te venga a la mente. Después, léelo tranquilamente y saca tus propias conclusiones. No te apures. Responde estas dos preguntas por escrito. ¿En qué época de tu vida, más o menos, empezaste a sentirte mal? ¿Qué estaba pasando en tu vida por entonces? Si has conseguido establecer una época aproximada del momento en que comenzó tu malestar, te habrán venido a la cabeza algunas ideas de los cambios o conflictos que vivías. Si no consigues establecer ninguna época o sencillamente no te vienen ideas a la cabeza, responde las siguientes preguntas que te leeré a continuación. Por la época en que empezaste a encontrarte mal, estas tienes que responder por sí o por no. ¿Había fallecido algún ser querido o era el aniversario de su muerte? ¿Pasó algo o era una fecha señalada que te hizo recordar a un ser querido fallecido? ¿Comenzaste a obsesionarte con la idea de morir de forma parecida a la que murió un ser querido? ¿Tuviste algún aborto provocado o espontáneo? ¿Estabas pasando por una crisis con tu pareja? ¿Sentías a tu pareja lejos de ti o no había momento para estar juntos? ¿Estabas cansado de discutir con tu pareja? ¿Tenías dificultades con tus hijos? ¿Tenías problemas con tus padres, hermanos o algún familiar cercano? ¿Tus suegros o tus cuñados se entrometían en tu relación de pareja? ¿Tenías problemas con algún vecino? ¿Te sentiste decepcionado o traicionado por un amigo? ¿Estabas a disgusto con tu jefe o encargado? ¿Te sentías incómodo con tus compañeros de trabajo? ¿Estabas a punto de casarte o te habías casado hacía poco? ¿Te quedaste embarazada, tuviste un hijo? ¿Tenías dificultades para quedarte embarazada o fallaron los intentos de fertilidad? ¿Descubriste que no podías tener hijos o empezaste la menopausia? ¿Estabas en proceso de separación o divorcio? ¿Se acabó una relación sentimental? ¿Te estabas independizando de tus padres? ¿Te planteabas irte o te fuiste a convivir con tu pareja? ¿Algún hijo se independizó de ti? ¿Te mudaste de vivienda o de ciudad? ¿Te diagnosticaron alguna enfermedad o te operaron? ¿Enfermó algún ser querido? ¿Tuviste algún accidente o una lesión importante? ¿Comenzaste o terminaste unos estudios o un trabajo? ¿Te promocionaron o te despidieron de tu trabajo? ¿Te jubilaste o te prejubilaron? ¿Atravesabas el problema económico o cerraste un negocio? ¿Te sentías solo al mirar alrededor? ¿Te sentías aburrido con la gente que te rodeaba? ¿Te sentías poco apoyado, poco valorado por los tuyos? ¿Sentías que los tuyos siempre se aprovechaban de ti y te agobiaban? ¿Desconfiabas de todos? ¿Sentías que los tuyos nunca te tienen en cuenta? ¿Te daba miedo o vergüenza conocer gente nueva? Luego de responder las preguntas, veamos la interpretación. Es probable que hayas marcado más de un sí en el inventario. De todos ellos, quédate con aquel que más te haya dolido o costado afrontar. Su número te indica a continuación cuál es tu foco de tensión más probable. Del 1 al 4, posiblemente es un duelo no superado, también llamado duelo complicado, lo que generó tu malestar o está bloqueando tu proceso de recuperación. Del 5 al 14, estas situaciones hacen referencia a que estás involucrado en un conflicto con alguien importante, conocido como disputa interpersonal, que necesitas resolver para desbloquearte. Del 15 al 31, estas vivencias se refieren a transiciones vitales, es decir, cambios en la forma de vivir que implican cambios en las relaciones con los demás. La falta de adaptación al cambio es la que te bloquea e impide tu recuperación. Del 32 al 38, en este caso tu foco de tensión es un déficit interpersonal. Con esto hacemos referencia a una ausencia de relaciones satisfactorias con los demás,
bien porque no te rodees de muchas personas, bien porque no sientas apoyo y afecto por su parte, o bien porque te invaden de alguna forma. Si crees tener más de un foco de atención, céntrate en aquel que más dificultades te causa y que más relacionas con tu depresión actual. Muchas personas que padecen depresión y no relacionan su estado depresivo con ningún suceso particular, suelen estar viviendo en una situación de disputa con alguien importante para ellos. Cuando uno se deprime tras perder a un ser querido, tras divorciarse, relaciona su malestar con el cambio que ha experimentado en su vida. Sin embargo, cuando uno no es muy consciente de estar viviendo en una disputa o cuando la vive como algo normal, es fácil que no relacione su malestar con esa situación, incluso que valore su malestar como algo injusto o poco razonable. Es cuando uno empieza a enfadarse consigo mismo y a sentirse culpable. Si a este cóctel le añadimos los sentimientos de impotencia y de estar atrapado al no encontrar una solución, aparece el caldo de cultivo perfecto para que aparezca una depresión. En otras ocasiones la disputa no está en el origen de la depresión, pero sí que dificulta la recuperación de la misma. Una persona puede haberse deprimido por diversos motivos, un despido, por ejemplo, y haber cambiado su forma habitual de comportarse, está más irritable, decaído, apático. Al no ser entendidos ni esperados estos cambios de comportamiento por la otra persona, se va generando una situación de disputa que dificulta la recuperación. Ahora veremos cuatro ideas básicas para poder recuperarte de la depresión, que son las siguientes. 1. Acepta tu mente y tu cuerpo tal y como están. No los critiques. 2. Una cosa eres tú y otra cosa son tus pensamientos. No te creas todo lo que te pasa por la cabeza. 3. Ocúpate de los problemas que están por resolverse en el presente. El pasado y el futuro no están en tus manos. 4. Muévete con sentido, implicándote en actividades que tengan valor para ti y mejorando tus relaciones con los demás. Ahora veamos unos ejercicios para aceptar el malestar y desatarse de los pensamientos depresivos. Es importante que realices estos ejercicios en orden y que los practiques con frecuencia. Primero, concentrarse en el cuerpo y en la respiración. Siéntate en un lugar tranquilo, sin ruidos ni interrupciones. Coloca tu espalda recta en el respaldo. Posa suavemente tus pies sobre el suelo y tus brazos sobre el apoyabrazos. No cruces las piernas ni los brazos. Cierra los ojos y concéntrate en tu cuerpo. Haz un recorrido mental por todo tu cuerpo, deteniéndote en cada una de sus partes durante unos 5 segundos. Se trata de prestarle atención, de notarlo, simplemente notarlo, sin opinar sobre él ni juzgarlo. Solamente concéntrate en una parte de tu cuerpo. Siéntela y continúa con la siguiente. Comienza concentrándote en tus manos, tus brazos y tus hombros. El recorrido sigue por tu nuca, tu cabeza, tu frente, tus ojos, tu nariz y tu boca. Bajando por tu garganta, sigue por tu pecho y tu estómago. Continúa con tu espalda y tus nalgas. Finalmente tus muslos, piernas y pies. Una vez terminado el recorrido por partes, siente tu cuerpo en su conjunto durante unos segundos. Concéntrate entonces en tu respiración. Fíjate detenidamente en el paso del aire por tu cuerpo. Concéntrate en la respiración, observándola. No opines sobre cómo es ni la juzgues, sencillamente nótala. Siente cómo el aire entra suavemente por tu nariz. Siente cómo recorre tu pecho y llega al estómago. Siente después cómo sale de tu cuerpo lentamente por tu boca. No fuerces tu respiración, ni trates de hacerla más rápida ni más lenta. Déjala estar como esté y sencillamente nótala. Concéntrate así durante unos 10 minutos
y después vuelve a concentrarte en cómo el aire entra por tu nariz y se detiene en un punto exacto de tu pecho o de tu estómago. Observa cómo se detiene unos instantes antes de iniciar su salida al exterior, permitiendo que tu cuerpo se oxigene. Observa también cómo ese punto tiende a bajar hacia tu estómago conforme te concentras en la respiración y cómo la entrada y la salida del aire se hace más lenta, cuanto más concentrado estás en ella. Comienza practicando este ejercicio durante 10 minutos al día y conforme tengas más práctica puedes ir aumentándolo a 15 o 20 minutos. Otro ejercicio. Contemplar los pensamientos sin juzgarlos. Comienza concentrándote ahora durante 5 minutos en tu cuerpo y otros 5 minutos en tu respiración. Después, deja de concentrarte en tu respiración y observa lo que pasa por tu cabeza. Sencillamente observa. Fíjate en cada uno de los pensamientos que cruza por tu mente. No trates de deshacerte de ellos ni te recrees con ellos. Simplemente observa cómo los pensamientos entran en tu mente y salen. No juzgues ni critiques los pensamientos. Solo son pensamientos. Préstale a todos la misma atención, notando cómo aparece un pensamiento, permanece un tiempo y desaparece. ¿Alguna vez te has tumbado en el suelo y te has puesto a contemplar cómo pasan las nubes? ¿O has contemplado un desfile en una procesión? Imagina que cada pensamiento es como una nube o como un manifestante. Tú estás ahí mientras observas cómo pasan los distintos pensamientos. No impides el paso a ninguno ni tampoco lo detienes. Sencillamente los ves pasar. ¿Qué ocurre si un pensamiento es doloroso? Lo mismo que si no lo es. Tú lo dejas pasar y esperas a que venga otro. No trates de pensar nada en particular. Deja que tu mente coloque el pensamiento que le venga en gana. Practica este ejercicio diariamente durante 10 minutos, al menos una semana o dos.